Hola compañeros técnicos mecánicos, estudiantes de mecánica, refaccionarios y agremiados al sector automotriz. Les saluda Carlos Beltrán. Les doy la bienvenida al Seminario de Transmisiones CBT en esta 21ª edición Expo Mecánico Automotriz Internacional, organizada por la Confederación Nacional de Talleres en su primera edición virtual. Este seminario de estrategias y comportamientos de componentes de transmisiones CBT tipo 01J, estas transmisiones las vamos a encontrar principalmente en vehículos Audi, A4, A6, A8, en todas sus variaciones de motor. También vamos a encontrar en algunos vehículos del grupo BAG, como Passat, Jetta e incluso Skoda Octavia, pero siempre bajo demanda. Ahora bien, la CBT, como conocemos, es una transmisión de tipo continuamente variable. La particularidad de esta transmisión de Audi es que, a diferencia de sus competidores, se puede decir, vamos a encontrar que no es una transmisión que tiene convertidor de torque ni cadena dentada. Mejor dicho, tiene una cadena dentada, pero no la banda dentada que normalmente encontramos. Ahora podemos tomar en cuenta que esta transmisión tiene un embrague húmedo versus las otras que tienen un convertidor de torque. Y como particularidad anexa, tiene un desmultiplicador al inicio, similar a lo que encontraríamos en una corona. Pues bien, podemos encontrar aquí varios elementos, y vamos a poder ver en este seminario los elementos de la transmisión CBT 01J ya una vez totalmente desarmados. Como podemos ver aquí, el par de poleas típico de relación variable que vamos a encontrar clásicamente en las transmisiones CBT. Entremos en materia. Este seminario es de estrategias y comportamientos de los componentes de la transmisión CBT tipo 01J. Esta transmisión la vamos a encontrar en Audi A4, A6 y A8. Y también en carros del grupo BAG, como Passat, Jetta, Bora, Golf y Octavia. Siempre bajo demanda. No, normalmente estas transmisiones son para Audi, las maneja solo Audi, pero es posible pedir los vehículos con esta configuración, ¿no? Antes de entrar en materia, yo quiero agradecer a la CNTA, Capítulo Ecuador, que es quienes hacen parte de que yo esté aquí con ustedes. Soy parte del INGECAP, soy técnico capacitador del INGECAP en Ecuador y me especializo justo en la rama de transmisiones automáticas. El taller en el cual dirijo, EcoPerformance, es un centro de capacitación continua de INGECAP en Quito. Bueno, entrando en materia, las transmisiones CBT continuamente variables, tipo 01J, vamos a encontrar principalmente en los Audi A4, A6, A8, y siempre vamos a encontrarlos bajo demanda o con configuraciones especiales en los Volkswagen Golf, Jetta, Passat o también en Skoda Octavia, siempre y cuando, como les digo, sea bajo demanda. En este seminario vamos a poder ver transmisiones CBT totalmente desarmadas. Esta es la configuración clásica que vamos a ver de una CBT 01J y vamos a encontrar las particularidades de esta transmisión, ya que esta transmisión no tiene, como comúnmente vamos a encontrar una transmisión automática, un convertidor de torque o la cadena dentada, la banda dentada. En este caso vamos a encontrar algunas otras particularidades que vamos a ir viendo en este seminario. Bueno, la transmisión CBT de Audi la nombraron, así como sabemos, la Triptronic. Esta es la Multitronic. Ustedes conocen la transmisión Triptronic
o todo el mundo hemos escuchado sobre la transmisión Triptronic, esta es la Multitronic. Es una transmisión muy particular, ya que maneja embragues húmedos en lugar del convertidor de torque y una cadena en lugar de la banda dentada. Y una electrónica espectacular para manejar toda la hidráulica necesaria para que esta transmisión funcione de manera adecuada. Es muy exacta el funcionamiento y el desarrollo, el desempeño, la eficiencia es particularmente mayor que sus competidores. Y también vamos a encontrar que tiene también complejidades mayores. El principio básico, como toda CVT, vamos a encontrar dos poleas, una polea de fuerza y una polea de entrada de fuerza y una polea de salida. Y estas van a variar continuamente al símil que unos piñones de bicicleta. Bueno, para que podamos ver aquí en la transmisión cómo sería el principio de las poleas, bueno, en realidad cómo son las poleas, vamos a poder ver aquí el símil que estamos viendo ahorita en pantalla. Estas son las reales poleas. Estas poleas, tanto la conductora como la conducida, esta es la conductora y esta es la conducida, van a tener un desplazamiento de los tambores para cambiar la distribución de su relación de transmisión. Ahora bien, ¿qué mejorías que podemos encontrar, qué vamos a encontrar en estas transmisiones? ¿Qué permite que la CVT sea una transmisión mejor o peor? Porque también tiene sus deficiencias. Es justamente las relaciones infinitas que tiene. Va a ser lo que les haga mejor. Pero también vamos a tener patinajes mayores que las transmisiones de tipo CVT, DCG, o las transmisiones automáticas comunes. Bueno, una vez que hemos hablado de las particularidades, me gustaría que vieran este cuadro. En la parte amarilla vamos a ver todo el sector donde se están moviendo las transmisiones CVT versus las líneas verdes, que son las guías de las transmisiones que vamos a encontrar automáticas normales. Como ven, hay una relación de potencia versus velocidad, una alternación, lo cual se va a traducir en mayor consumo, menor confort, la sensación de adelante hacia atrás que vas a tener normalmente en un cambio, y lo mismo que vas a tener en una transmisión manual. Ahora bien, la CVT y la particularidad de la CVT es que no importa cuando tú vayas acelerando, tú vas a encontrar aquí una infinidad de posibilidades de llegar a altas velocidades sin necesidad de acelerar tanto. Obviamente, a mayor velocidad sí nos va a requerir mayor aceleración, pero tenemos infinidad y mucho movimiento posible para poder hacerlo sin molestarnos o incomodarnos prácticamente en el pedal y todo lo demás. Sobre todo en carretera o autopista, esto es muy agradable y también muy peligroso, porque si estás consciente de que tenemos que ir acelerando, ir acelerando y no vas a sentir el cambio, pues también hay posibilidades de quedarse dormido. Es una transmisión que te va a quedar más compleja, te relajas demasiado, y eso sí puede ser una particularidad compleja. Bueno, esta comparación fue con las transmisiones normales. Quiero que vean aquí en la parte donde está esta franja azul, en esta diapositiva de acá. Ahora bien, vamos a entender cuál es lo bonito, lo agradable, lo disfrutable de la transmisión CVT. Y es justamente esto. Tú tienes aquí infinidad de movimientos de la CVT. O sea, tú puedes acomodarte por toda esta franja amarilla
de revoluciones versus velocidad para poder acelerar, desacelerar, acomodarte a tu gusto de manejo. Si bien es cierto, no vas a sentir las marchas, pero vas a estar cómodo. Y ese es el punto de la CVT. Esta no es una transmisión que sea para el chico que quiere despertar algún corazón o algo por el estilo. Esta es una transmisión donde tú quieres estar lo más cómodo, lo más relajado posible. Y esta particularidad es muy agradable. O sea, estamos hablando de que es una transmisión que no necesita estar metiendo el pedal o generando mucho de ti para poder acomodarte a tu gusto. De hecho, es una transmisión que te va a coger 230 kilómetros por hora y sin sentir mucho el motor. Y es justamente esa la particularidad de esta transmisión. No quieren que tú cojas y aceleres demasiado, más bien que tú vayas relajado, pongas tu musiquita, estés de lo más cómodo y puedas ir por la carretera. Ahora bien, como todo pro tiene un contra, eso también se traduce en que vas en una autopista larga, como tenemos acá en México, y sí, te puedes hasta quedar dormido porque no sientes el carro, realmente no lo sientes. Una cosa que me pasó justo probando después de hacer un mantenimiento en una CVT es que allá tenemos fotorradares y de repente estábamos a 130 kilómetros por hora, donde era una zona permitida de 90, y el cliente me reclamó una multa grave. Bueno, como les decía, vamos avanzando en una comparación con una transmisión tipo automática hidráulica, donde tú vas a ver los picos y las bajadas de revoluciones conforme vas avanzando en velocidad y con un tope acá. La CVT, por particularidad, como ves en esta parte gris que dice margen no utilizable, es un freno electrónico. No te van a dejar acelerar más allá. Sin embargo, te podría llegar hasta por acá. Estamos hablando de los 330 kilómetros por hora. Y de hecho, hay veces en las cuales se puede inclusive hacer modificaciones a la computadora para poder llegar un poquito más allá, más cerca. No tanto tan allá, porque la idea es que siempre se mantenga esa tensión en la cadena. Entonces, hay un tope de relaciones últimas en las cuales estamos parando. Pero bien, esto es una comparación con la transmisión un poco manual. Primera, segunda, tercera. Como ves aquí, la caída de revoluciones entre primera y segunda es brutal. Llegas acá a la quinta. Ahora, la particularidad es que, como vimos, no vamos a encontrar aquí esta relación que no está siendo usada en la CVT. La quinta marcha se despliega mucho más y es mucho más agradable. Ya. Otra de las particularidades que tiene la CVT es su eficiencia y su bajo consumo. Como vamos a poder ver aquí en la línea inferior azul, es la relación de revoluciones necesarias para llegar a 130 kilómetros por hora versus la 01W, una transmisión hidráulica normal, va a necesitar un poco más de 3000 revoluciones para llegar a los 130 kilómetros por hora. Esta distancia entre las dos se traduce en muchísimos litros menos por kilómetro. O sea, estamos bajando notablemente. Si son cerca de 700 revoluciones de diferencia lo que tiene que hacer la una versus la otra para llegar a la misma velocidad. Y esto es lo que vamos a encontrar en sí en una transmisión CVT. Es una transmisión mucho más cómoda, mucho más suave, mucho más aburrida, sí. Aburrida, va a ser aburrida. Pero si estamos hablando de confort, de que queremos un carro para manejar en el tráfico, pues bien, esta caja va a ser súper tranquila. Aceleras, frenas, no vas a sentir el carro.
te vas a sentir muy cómodo sentado y no es que vas a sentir esos movimientos toscos o molestos que puedes encontrar en cualquier otro de las... Bueno, vamos a pasar ahora ya a parte más de los componentes que queremos ver. La estructura de esta transmisión en sí es muy simple. Vamos a encontrar dos poleas y una cadena que las une, aquí, como podemos ver. Y estas son las particularidades de esta. Más o menos así va a ir. Obviamente tenemos que meterle mucho más para poder ingresar del todo a la vez. Pero en sí esto sería la relación. Una vez que esta se vaya cerrando, esta de acá se vaya cerrando, esta se va a ir abriendo y así van a cambiar las relaciones. Si es que ustedes han manejado bicicletas con cambios, pues bien, entenderán de lo que estoy hablando. Siempre va a ser más fácil el arranque con la Catalina más pequeña versus el piñón más grande. Y eso es lo que tenemos acá. Catalina pequeña y el piñón más grande. Y cuando se pone más duro el pedal y podemos llegar a mayores velocidades, la típica bajada, pues vamos a tener la Catalina más grande y el piñón lo más pequeño posible. Es el mismo principio y es exactamente cómo funciona. Y son dos poleas traducidas en estos temas, las relaciones. La diferencia es que no vamos a tener el tensor ni de la cadena ni nada por el estilo que nos vaya a acomodar. En principio, esta transmisión va a requerir un plato amortiguador. El volante de inercia está compuesto por dos partes. En sí, el volante de inercia que vemos aquí y un amortiguador que lo vamos a encontrar justo atrás, pegado al motor. Es el que va a recibir la fuerza en sí del par del motor y va a amortiguar las fuerzas que recibe el motor versus lo de la transmisión, ¿ok? Bien, pasemos al siguiente componente, que es quizás algo más particular. El embrague es un embrague húmedo bimasa. A diferencia de lo que vamos a encontrar en transmisiones de tipo de doble embrague, este embrague bimasa utiliza un eje de embragues para la transmisión de marchas hacia adelante y el segundo embrague para invertir el giro, es decir, ir hacia atrás. Entonces, este en sí, señores, es el embrague. Y vamos a seguir avanzando. Está compuesto por dos juegos de discos, como les dije. El uno interior de avance y el otro exterior de trabado para cambiar el sentido del giro. Vamos a ver aquí. Estos son los discos de avance. ¿Cuál es el principio y cuál es el funcionamiento de estos discos? Y vamos a ver si es que nos podemos acercar un poquito más para que podamos ver. ¿Estamos bien ahí? Ya. Un poquito de enfoque. Perfecto. Tenemos dos cuerpos de discos. El uno con dientes hacia afuera, que vamos a ver, espérame un segundo. Ahí, vamos ahí. Ya. Con dientes hacia afuera que van a trabar la campana y el otro con dientes hacia adentro que va a trabar el eje. Una vez que todos estos, este conjunto, se trabe por presión hidráulica, tanto el cuerpo interior como el cuerpo exterior van a avanzar al mismo momento. Ahora bien, esto es exactamente lo que vamos a encontrar en una transmisión hidráulica, el juego de embragues. Cuidado, ok. Ahí estoy moviendo lo que movería el motor. ¿Lo están viendo? ¿Ya? Lo que hace el embrague de avance es justamente trabar la campana. Entonces, una vez que traba la campana, todo esto
se mueve al mismo tiempo. ¿Ya? Este es el embrague de avance. Bueno, tenemos otro conjunto de embragues. Que es el exterior, como estamos viendo en la diapositiva, que va afuera de esta campana que ya les mostré. ¿Qué es lo que hace el embrague exterior? Este conjunto de embragues, a diferencia del anterior, estos traban la campana, el exterior de la campana del cuerpo planetario, pues traba por aquí. Y como podemos ver acá, estas uñetas traban en la carcasa. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Una vez que traba la carcasa y la transmisión llega por acá, lo que se logra hacer es que se invierte el giro. Y por lo tanto, lo que está avanzando para adelante va a tener que ir para atrás. Esta es la particularidad del embrague bimasa de la transmisión CBT. Para entender el conjunto planetario, lo mismo que vamos a encontrar en una transmisión automática, tal cual. Un cuerpo solar, un portasatélites y la corona. Tal cual, es lo mismo. Es exactamente. Ahora, el cuerpo solar lo que va a alimentarle es justamente el motor. Entonces, aquí podemos ver otra vez. Vamos a esta cámara. Aquí podemos ver otra vez cómo funciona. Entonces, si es que el avance es este, ¿no? Junto con todo lo demás. Y trabamos la campana, lo que va a pasar es el sentido inverso. Va a darse el sentido inverso del cuerpo solar. Esto, como habíamos visto, esto es la transmisión, el conjunto de embragues, que es lo que le da la particularidad de que lo que va a reemplazar exactamente el tema del convertidor de torque que vamos a encontrar. Bueno, ahora bien, me van a decir, ya, listo, entonces avanzamos hacia la primera parte. Pasamos ya del embrague, punto planetario, y ahora, en esta parte, no vayan a pensar que esta corona es como va, estoy ayudándome para apoyarle. En esta parte va a embonar el piñón de entrada. Este es un desmultiplicador, va a cambiar las relaciones para que el motor no siempre tenga que, o sea, no vamos a tener 3.000 revoluciones y 3.000 revoluciones acá. Va a bajar las revoluciones, de hecho. Entonces, lo que va a pasar aquí es que estas bolas que ven acá, este conjunto de aquí, este es un sensor prácticamente, un sensor mecánico y un sensor de torque. Conforme va empujando el motor, la tracción, esto va a empujar y va a mantener la tensión en la cadena. Es un amortiguador también. O sea, es un segundo amortiguador de la tracción, de la torsión. Entonces, esto también es otra particularidad que tiene esta transmisión. Y de esta manera vamos a pasar a entender también cómo funcionan la hidráulica que maneja estas poleas. Por esta zona de aquí, por el eje, va a entrar, como vemos acá, el aceite que va a mover justamente el tambor. Ingresa por aquí, se llena esta parte y empuja el tambor. Entonces, así es como se va a mover y desplazar. La particularidad de esto es que justamente la electrónica de la transmisión hace que, conforme se vaya empujando un tambor, se vaya separando el otro tambor hidráulico. Entonces, aquí vamos a ver el giro y las cámaras que van a moverse para que se vaya moviendo el tambor, desplazando por el eje y de esta manera cambiando la relación. Todo esto se va a hacer sincrónicamente, no es que vamos a sentir, está cambiando. No, o sea, esto va a moverse siempre
en una línea totalmente continua. Nunca vas a encontrar un... Salvo que, y eso sí, tú demandes el cambio manual. Esto tiene 7 marchas definidas, o sea, 7 posiciones dentro de los tambores que van a estar definidas por la electrónica. Ahora vamos a la parte más interesante y más particular y la más compleja, la más peligrosa, lo que más se va a dañar de estas transmisiones, justamente la cadena. Esta cadena, como les mostramos hace un rato, se desplaza dentro de los tambores. Siempre se mantiene tensionada, como les decía, la relación. Mientras que crece la una, baja la otra y viceversa. Un momento, voy a acomodar esto para poderles... Ahí está. Si pones bien, te va a quedar bien. Si pones al revés, no te va a quedar bien. Decía yo que el piñón iba para abajo. Bueno, ahí está. Ahí quedó bonito. Esta cadena va a ir siempre en esta parte de acá. Y lo simpático es que no es que la cadena en sí esté tocando. Son, si podemos ver, estos álabes los que rozan los tambores. Y aquí es lo que está la particularidad y donde podemos hacer diagnósticos inclusive de cambios de cadena. Esta transmisión está totalmente destrozada, pero vamos a enfocarnos un poquito aquí. Me voy a acercar y voy a pedir que me enfoque mejor. En estas partes vamos a poder, nosotros poder hacer diagnósticos viendo la superficie cuando esté totalmente lisa y correcta. Esta transmisión, olvídate, está totalmente destrozada y así se va a ver un desastre de transmisión CVT. Álabes totalmente desiguales. No ves una uniformidad entre uno y otro en el desgaste. Recalentamiento, como ves, en algunos de los eslabones. Aquí, por ejemplo. No sé si podemos enfocarle mejor. Perfecto. Vamos a ver. Y acá, como ves, totalmente desplazados, totalmente movidos. No hay. De hecho, vamos a volver a acercarles el tambor para que vean qué es lo que pasa cuando una cadena falla. Esto tiene que ser un espejo. Totalmente un espejo. Pero aquí vemos rayones a más no poder. Nunca podemos tener un tambor así en una CVT porque van a haber saltos, brincos. Y ahí sí, totalmente una transmisión que va a terminar rompiendo la cadena por sobretensión. Cuando un álabe va a sentir una rugosidad como esa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trabar en lo que esté en la relación que no es la correcta porque traba y jala, se templa la cadena, se rompe la cadena e incluso podemos romper la carcasa. Como estas están funcionando aquí, en una tensión justa, el rato en que no hay una adaptación correcta, va a jalar para el otro lado. Y aquí tenemos una evidencia de lo que ha pasado. Ok. Pasemos a lo siguiente. La bomba, el cuerpo de válvulas y lo más hermoso de esta transmisión, la electrónica. Bueno, esta es la bomba hidráulica. Esta es una bomba que va a transmitir constantes 5 bares. ¿Ya? Los 5 bares van a llegar al cuerpo de válvulas. Y la electrónica, este es el cuerpo de válvulas, y esta es la cosa más simpática y lo fantástico de este tema. Este es aquí, como ven, caja totalmente destrozada. Vamos a tener estos sensores, estos dos sensores
El uno de entrada de transmisión, el otro de salida de transmisión de torsión y dos solenoides. Van a regular el funcionamiento de la hidráulica dentro de la transmisión, con lo cual va a funcionar toda la gama de cambios que tenemos en esta transmisión. Con esto vamos a regular la presión de entrada del eje, del eje impulsador y el eje conducido, como les decía. Mientras la una polea se va a cerrar, la otra polea se va a abrir. Esto es toda una serie de estrategias que las van a dar los sensores G193 y la válvula... Ay, los nombres se me van, porque no soy memorizador. La válvula N215. O sea, aquí vamos a tener, y eso quería mostrarles, la electrónica en sí, lo que va a dominar son los circuitos de flujo, tanto hacia el conjunto biplato 1, la polea conductora, como hacia el conjunto biplato 2. Todo esto es una entraña mucho más compleja que no vamos a poder avanzarlo en una hora, pero la idea es principalmente que ustedes puedan entender más o menos cómo funciona esto. Tenemos un cuerpo de válvulas que es muy similar al cuerpo de válvulas que vamos a tener en una transmisión automática, pero con la salvedad de que estamos dominando dos poleas. En esencia estamos dominando dos poleas. Mientras la una vamos a ajustar, la otra vamos a aflojar y viceversa. Mientras la otra vamos a aflojar, la otra vamos a ajustar. Esto es lo simpático del tema. También existen otras estrategias, como por ejemplo los embragues. Tenemos otro circuito que son para los embragues que habíamos hablado hace un ratito. Entonces, sí es bastante más complejo, pero en esencia es simple. Es simple. Hay un curso de capacitación que lo da Audi, que es en esencia una comprensión de la transmisión CVT y todas las estrategias que tiene en conjunto para poder hacer entender cómo funciona la transmisión. Existen estrategias de enfriamiento de embragues, porque como entienden, el embrague de avance es el que vamos a encontrar. Vamos a volver al embrague de avance, porque esto es otra complejidad. Okay. El embrague de avance es el que siempre va a estar activándose. O sea, vamos a estar en un tráfico y paramos, semáforo, volvemos, arrancamos. Entonces, estos embragues son los que van a tener mayor susceptibilidad de sufrir. ¿Qué es lo que pasó en esta transmisión? Los embragues, como puedes ver, están prácticamente nuevos. Los discos, sí, hay desgaste, hay calentamiento, pero tenemos suficiente fibra para poder funcionar. El problema es que al parecer se puso un aceite CVT común y silvestre y empezaron a ver estos deslizamientos aquí que se dieron y tuvimos un serio problema y un destrozo total de la transmisión. Entonces, como les decía, hay estrategias de refrigeración de embragues para evitar que haya existido un desgaste. Aquí hay algo bien simpático que quería mostrarles. Este es el pistón del embrague y cómo funciona. Aquí vamos a tener este pistón que por el eje va a entrar aceite, se va a llenar y va a desplazar para aplicar los embragues. No así funciona el conjunto del de retro. El de retro, vamos a hablar un poquito de embrague de retro y vamos a entender también cómo funciona la hidráulica detrás del embrague bimasa. En este caso, cuando funciona el embrague interior del de avance, como les decía, aquí llega al pistón, lo que les acabo de mostrar. Llena esta cámara y esto es lo que va a empujar, como ven, los embragues para trabar.
Este es el embrague interior. Pero el pistón de embrague de retro va a llegar por la carcasa a la hidráulica y, de hecho, en la tapa, aquí vamos a encontrar un conjunto, perdón, este conjunto de aquí es un circuito de aceite que va a alimentar esta parte de acá, este pistón, y empujar para trabar el embrague de retro. Una vez que traba el embrague de retro, funciona. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la electrónica? También mide la temperatura de aceite en embragues. Y con esto, hace estrategias para que liberar el aceite constantemente y enviar nuevo fluido y así lograr una refrigeración del embrague y evitar el desgaste propio de embragues. Es una caja longeva en sí. Estamos hablando de que vamos a tener un problema de embrague a los 200.000 kilómetros normalmente. Pero, y aquí, bueno, no sé cómo sea allá en México, pero acá se presentó un mito sobre que la caja CVT de Volkswagen nunca se la debía cambiar de aceite. Y ahí tuvimos algunos problemas y algunos inconvenientes y llegamos a tener soluciones en temas de fabricación. En España, estas transmisiones las están reconstruyendo totalmente. Incluso hay fabricación, rectificación de tambores, cosa que a mí me parece fantástico. Ahora bien, las estrategias, esta transmisión va a identificar también el desgaste de los embragues y las variaciones que se dan en polea, así como la demanda de aceleración, la demanda de transmisión que vamos a encontrar y las estrategias que va a generar para que el usuario siempre se sienta más cómodo. Espero en un futuro poder tener un curso avanzado de transmisiones automáticas con el tiempo necesario de transmisión automáticas de tipo CVT, con el funcionamiento ya de la hidráulica más exacto, más preciso, y que podamos compartirlo con mayor tranquilidad. Ahora puedo decir que esto es lo que vamos a encontrar en una CVT. Es una transmisión muy agradable, muy disfrutable, por decirlo así, y espero poder saber de ustedes pronto. Una vez más, mi nombre es Carlos Beltrán, mi taller en Quito se llama EcoPerformance, pertenezco al INGECAP, estoy a las órdenes y en redes sociales ustedes me van a poder encontrar como ecoperformance.services, en Twitter @ecoperformanceq y en Instagram como ecoperformance. Gracias por escucharme, gracias por atenderme, gracias a la CNTA y gracias a la Confederación Nacional de Talleres Automotrices Capítulo México. Hasta la próxima.